los españoles han empezado a competir ya en los Juegos de Invierno de Sochi y hemos estado con la primera en debutar, que es Laura Orgué, en la prueba de esquiatlón. A pesar de una caída en la primera vuelta, ha mejorado su mejor participación olímpica. Y en esta prueba, además, hemos visto ya a una de las superestrellas de los Juegos de Invierno. Es noruega, se llama Marit Bjørgen, campeona olímpica, cuarto oro y octava medalla olímpica de su carrera. Ahí la ven. Este es el centro de esquí y biatlón Laura. Casualmente tiene el mismo nombre que la primera atleta que ha competido hoy por España. 61 participantes en la prueba de 7,5 más 7,5, 4 vueltas a un circuito de 3,75 kilómetros, con 2 vueltas con paso clásico y 2 con paso de patinador. En los momentos previos a la carrera, el presidente de la Federación Española, Eduardo Roldán, confiaba en el buen papel de Laura pese a algunas molestias. Y ayer tenía dolor de cabeza, me dijeron, entonces yo digo, eso es un síntoma de que tiene una tensión fuerte, ¿no? A Laura Orgué se le da bien este tipo de pruebas con salida masiva, pero ese codo a codo de las fondistas trae a veces malas consecuencias. La atleta española se fue al suelo. Que una vez estás en el suelo pues hay que recuperar y pierdes un poco el ritmo y eso, igual unas 6 o 7 posiciones, pero luego me he vuelto a encontrar bien y como ha sido la primera vuelta, luego he recuperado y bastante contenta, sí. La prueba la dominaron las esquiadoras noruegas. Ganó la gran favorita, la campeonísima Marit Bjørgen, la atleta más laureada en Vancouver y la que tiene mayor número de victorias en esta disciplina. Laura Orgué se ha codeado hoy con las mejores del mundo, se ha puesto 25 en su mejor marca personal e infunde nuevos ánimos a la atleta catalana para la prueba contra el crono de 10 kilómetros del próximo miércoles.